Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video de un gamble que hice ayer. Eh, un gamble tirando Mythic Orb. Eh, estuve comprando pecheras, más uno, más dos. Lo explico un poco en el, en el clip, en el video en el que hice el, el gamble. ¿Qué bases busqué y por qué las busqué? Está todo explicado ya en, el, en lo que sería el video del de, de lo que sería la explicación de los Tainted Orb, Y había dejado también las bases en la, en la descripción para que usen y para que busquen. Con las gemas y eso, así que si quieren probarlo al gamble, es bastante entretenido. Van a estar un muy buen rato para poder comprar las bases. Porque ya les digo, no es no es fácil conseguirla. Yo estuve varios días. Pero eh, pude hacer el, el gamble. Y, y bueno. queden a ver el, el video. Y van a ver cómo me fue. Voy a tirar los Mythic. Vamos a tirar los Mythic. Vamos a tirar los Mythic Oro. Así que, bueno. Estas son todas pecheras que pueden salir con una base buena. Que pueden tener una... son la base de un ítem unique. Por ejemplo, esto de la carcas. Esta justo, más uno y más, una y más dos proyectiles no es tan bueno, pero... Hay proyectiles que son área eh, también. Como por ejemplo fireball por ejemplo Winter Orb. Etcétera. Después tenemos... Spider Silk Row, más uno, más dos a las AOE, para el Joe Totem, por ejemplo. Destiny League. Eh, Leather para. Queen of the Forest. Carcas, otra vez. Carcas Jack. Eh, Bronze Lice, Esta no es tan valiosa, pero eh, yo la quiero para, para una will que quiero hacerme. La Desert Brigandine. Esta si llega a salir. Es muchísima plata. Esto es la Lightning Coil. Con más uno y más dos a las. A la de puede llegar a salir fortunas. Tenemos Sainz Hauberg. Esta es la eh, Ivory Tower. También. Vale, mucho si sale. Es difícil de que salga. Pero. Lo mismo con la Ocultice Vestment. Si sale es un golazo. Si no sale, bueno. Es, es muy difícil de que salga. Tier 1. Vamos a ver que sale. Otra Spider-Seal, pero esta vez con proyectiles. Para lo que sería Freezing Pulse. Ice Spear. Por ejemplo, hay otros para, para los que también sirve. Hay una SatisGuard para lo que sería la Impulsas. También difícil de que salga. Tier 2. Después tenemos Full Worm Scale. Esta es para la Belly of the Beast. Más 1, más 2. Para Minero de Hexblast, Etcétera. Así que... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Así que vamos a tirar a ver qué sale. Y... Ah, oh, tengo miedo, tengo miedo de que no me salga ninguna. Quiero que me salga alguna por lo menos. Quiero que me salga alguna por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Esta es, la que, esta es la que vale menos, pero es la que yo más quería, así que ya me considero que gané el gamble, pero esto es una locura. Esto, esto vale demasiado, esto vale demasiado. Obviamente no hay, solo con más uno vale 80 caos, solo con más 2, 90 caos, pero vamos a ver si hay. Ya les digo, esto vale muchísimo. Esto vale muchísimo. De la liga anterior, la liga anterior eh, vendí unas 150 divines, más o menos tercera semana de liga, segunda semana de liga. Así que esto vale, vale muchísimo. De hecho, podemos ver en estándar, por ejemplo: 300 divines, 420 divines. 6L, obviamente, pero, pero vale muchísimo. Eh, el, el tipo, de hecho, al, al que yo se la vendí, me había agregado de amigo porque me estuvo esperando mucho tiempo para, para comprármela. Y después el tipo me tenía en las friendlies y me avisó que la había vendido a 450 divines. De la que me había comprado 150 divines. A tercera semana de liga, casi terminando la liga, la había vendido a 450. Los links, es bastante fácil. Los links, una vez que lo tenés, es sockets, cuatro sockets. Apaga. Casi la destruyo. Eh, acá tirás eh, lo que sería esto y así. Y vas repitiendo. Una vez que tenés eso, eh, los seis sockets, mandas cuatro links acá. Mandas cuatro links. Y empezás con eh, los Tainted Fusil. Pero... Uf, qué bien que salió esto. Y esto no tengo ni idea cuánto vale tampoco. Esto, esto vale mucho. Esto vale muchísimo. No salieron tan mal los rolls, de hecho. Así que... Esto vale una fortuna también. Así que bueno, menos mal que salió un lindo, menos mal que salió un lindo. Bastante contento, ya les digo, esto es lo que más me interesaba a mí y salió, estoy muy contento.